¡Hey, fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas al volante. El día de hoy vamos a hablar sobre las cosas que me gustan de mi auto, del proyecto de Nissan Sentra. Cosas que ya tiene el auto que me gustan o cosas extras que se le han puesto. O sea, estamos evaluando cómo empezamos el proyecto. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bueno. Hey, parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Bueno, cosas que me gustan de mi carro así rápidamente. Que el carro es un carro muy ágil, pesa muy poco, pesa tan solo 990 kilogramos, pesa. O sea, pesa menos de 1000 kilos a pesar de ser un auto sedán. Es muy liviano. Y tiene un muy buen motor que genera 110 caballos de fuerza y 14,3 kilogramos de torque. Tiene un torque aceptable, tiene buen caballaje, pues para el peso que tiene y pues para el precio que también tiene, obviamente. Eso es como lo que más me gusta, lo que más me gustó del carro, porque pues reconozcamos que no es un carro bonito, no es un carro bonito, pero es un carro que anda muy bien, anda muy sabroso. Se podría inclusive comparar con un carro de 2000 centímetros cúbicos, habiendo carros de 2000 centímetros cúbicos que obviamente le van a ganar a este tipo, digamos Sandero RS, le podría ganar a este carro, así como está en este momento el carro. Sin embargo, sí se puede competir a muchos carros de 2000 centímetros cúbicos, digamos a un Megane 2, se lo puede ir llevando, ¿sí? Pues en cuanto a andar, en cuanto a aceleración, en cuanto a pique del carro, obviamente el auto este se le puede ir ganando a un Megane 2. Me he encontrado varios en la carretera. Y haciendo también pues en noches de rodadas y esas cosas, le he podido ganar a Megane 2, que son 2 litros. ¿Por qué? Ah, bueno, digamos, al Jetta 2 litros también le gana. Hay varios carros de 2000 centímetros cúbicos a los cuales este carro les puede ganar. Entonces, pues obviamente este carro al ser 1600, eso es lo que me gusta, que aunque el carro es económico en combustible, pues para ser 1600, le puede hacer mucha guerra a carros de más cilindraje. ¿Por qué? Por lo liviano que es. Otra cosa muy buena de este carro es que tiene la suspensión independiente tanto adelante como atrás. ¿Qué pasa? Que tiene los amortiguadores un poco blandos, por lo que es un carro pensado como familiar o pues de trabajo. Este carro, obviamente, ustedes dirán, no, ahí están los que tienen de estos carros o los conocen, dirán, esta no es la cojinería original. Entonces, tiene algunas cositas de lujos que ya tiene, ya tenía de antes, que se le mandaron colocar, obviamente. Entonces, ¿qué extras tiene el carro? Tiene la cojinería en material de semicuero, como se pueden dar cuenta, es mucho mejor porque es que este carro venía con una cojinería de tela delgada horrible. Ah, pues como está acá, esto eran los asientos de ese material, horrible. Y se ensuciaba re feo, estaba vuelto nada, con unos terminados aquí en azulito. Muy bonita, la cojinería muy simpática. También se le cambió el radio marca Nissan porque tenía un radio marca Nissan que... Pues claro, era la versión que tenía CD y todo eso, pues por lo que esta era la versión full equipo. Sin embargo, pues obviamente no tenía, por ejemplo, entrada de USB ni nada. Obviamente se le cambió, este no tenía el radio original, sino uno marca Sony. Se le puso todo el kit Sony Explode con planta y todo. Entonces tienes radio Sony, tiene planta de sonido marca Sony Explode, el radio tiene marca Sony Explode. Y tiene cuatro parlantes marca Sony Explode de, no me acuerdo los vatios. Tiene como, son como de 300 vatios de potencia. Y tiene un subwoofer también Sony Explode que ya se los voy a mostrar. Miren, el buffer del carro marca también Sony Explode. Todo el kit es Sony Explode. Entonces, pues, eso es una de las, es otra cosa que tiene adicional. Otra cosa que tiene son los vidrios negros, tiene los vidrios totalmente oscuros atrás. El frontal sí no se le oscureció, sí no se le oscureció porque pues para de noche cuando uno digamos sale a rodar y eso pues sí como que no se vería bien. Otra cosa que este auto tiene ya digamos ya arregladita más o menos de modificaciones que se le podría decir es que las luces, bueno, tiene primero que todo unas exploradoras que se le mandaron colocar, entonces eso no viene con el carro. Exploradoras, un poco hechizas, pero pues las tiene. Y tiene luces HID. Tiene luces, sí, HID, azules.
Bueno, ahora hablemos del factor los rines. Ustedes, los que conocen bien estos carros, dirán que estos rines no son los rines del carro. Tiene rin de acero, es el original, el rin de acero, pero pues se le mandó colocar una copa diferente. ¿Por qué la copa diferente? Porque las originales ya estaban vueltas nada y pues por un poco cuestión de amor propio pues se le cambiaron las copas. Igual estas copas a mi parecer son más bonitas que las originales que trae el carro. Y pues obviamente, bueno, tiene dos líneas, entre comillas, deportivas aquí, que esas también se le mandaron colocar. Otra cosa que tiene el carro, que el exhausto, la línea de escape, se le modificó. Pero no se le modificó por potencia, o sea, el múltiple de escape, todo es original, el catalizador, presilenciador, todo es original. Solo que en vez del silenciador final, que es una cosa gorda que tienen todos los carros que los hace ser muy silenciosos, tiene... un presilenciador, o sea, tiene doble presilenciador en vez de tener presilenciador y silenciador. Eso lo hace sonar un poco más duro, ¿sí? Algunos dirán, ah, el carro suena feo, otros dirán, el carro suena sabroso porque suena más duro. En lo personal, eso es una de las cosas que hay que hacerle porque... me parece que si se le va a hacer algo, que se le haga bien hecho. O sea, no es el hecho de que suene duro y ya, sino si el carro se le va a modificar ni escape, que sea también para ganar potencia. Entonces, de hecho, no sé si doble presilenciador le haga perder un poco de potencia. No creo, yo creo que sí lo hace o igual o mejorar un poco. Bueno, ustedes dirán, ah, no, pero ese carro ya tiene hartos lujos. O bueno, alguien que pues sea amante de los autos stock o que nunca haya pensado en arreglar su carro, ya dirá que tiene varios lujitos. Sin embargo, tiene muy pocas cosas, fueron cosas que se le mandaron colocar mientras el carro trabajaba, porque pues, aunque yo trabajaba con este carro, a veces yo lo sacaba, ¿cómo les digo yo? Como que lo sacaba ahí de contrabando para poder salir a rodar y eso, y ahí fue donde conocí el gran potencial de este carro, que no me gustaba en un principio, pero ahí fue donde le conocí el potencial, y pues empecé a luchar con mucho empeño y disciplina para... y finalmente poder empezar un proyecto real con este carro. Entonces, bueno, le faltan muchas cosas a este carro. Y así como tiene unos lujitos bonitos, tiene cosas que ya no son tan buenas. Cosas que ya el uso o las cosas le han ido dañando. Bueno, en el próximo video les estaré hablando de las cosas que no me gustan de este auto. Cosas que tiene malas, defectos que tenga el carro. O bueno, cosas del carro como tal que no me gusten. ¿Listo? Ah, pero venga, espere. Ah, no. El próximo video va a ser sobre... o sea, sí les debo el video de las cosas que no me gustan del carro, cosas que hay que arreglar el carro. Pero antes de eso, les tengo que decir... bueno, el próximo video como tal va a ser sobre un evento bien chévere y sabroso de carros. Que pues obviamente tengo que mostrárselos. Tengo que mostrárselos porque pues les estoy mostrando el mundo de los autos, que es muy bonito. Entonces, en el próximo video, entonces les debo dos videos, ¿no? Uno del Car Fast Track, que es el evento que les digo, y el otro, que es sobre las cosas que no me gustan de este carro y toca arreglar. ¿Listo? Ya para ahora sí empezar a hacerle cositas al carro. Los quiero, nos vemos en un próximo video. Bye.